La nueva generación de la Ford Ranger ya está disponible en nuestro país. Una exitosa pickup mediana que ahora presenta una importante evolución con un diseño mucho más robusto y llamativo. Además de su renovación total en su exterior e interior, presenta importantes avances en tecnología y seguridad y, por supuesto, en desempeño con una nueva generación de motores turbodiesel. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva generación de la Ford Ranger, una pickup mediana doble cabina con platón muy versátil que llega en diferentes versiones con motores 2.0 litros de 4 cilindros, turbo y biturbo y esta impresionante V6 de 3.0 litros también turbo diésel. Como pueden ver, a primera vista se nota el cambio rotundo que tuvo esta pickup frente a la generación anterior. Ahora la nueva Ranger no solo busca verse más robusta, sino también más elegante y atractiva. Por eso adopta algunos detalles estéticos inspirados en su hermana mayor, la F-150. Pero hay que tener en cuenta que el aspecto exterior puede variar de acuerdo a la versión. Recuerden que llega en versiones XL, XLS, XLT y esta la Limited Plus, que se suman a la poderosa Ranger Raptor. Por ejemplo, el frente ahora se ve mucho más cuadrado, con un capó plano y una gran parrilla que la atraviesa una barra cromada en esta versión Limited Plus, donde se encuentra el emblema de Ford y justo debajo la cámara de visión de 360 grados que más adelante les voy a mostrar. Y otro detalle por la cual la van a identificar es el diseño de las luces día en LED en forma de C. Por su parte, los faros principales y exploradoras también son full LED en esta versión Limited Plus, mientras que el parachoques, que es body color desde la versión XLS, cuenta con esta pieza central gris. Más abajo están los ganchos de recuperación y un deflector que favorece en la aerodinámica. Pero también hay que resaltar el diseño de las exploradoras o luces antiniebla con unas molduras cromadas que la rodean. Si la vemos de lado, esta versión Limited Plus se diferencia de las demás porque casi no cuenta con elementos negros. De hecho, prácticamente todo el carro es del mismo color de la carrocería, incluso los pasos de rueda. Se diferencia también porque cuenta con elementos cromados como por ejemplo las carcasas de los espejos, este bisel y las manijas. Además que trae barras de techo y los estribos que facilitan el acceso a la cabina. Me parece importante contarles también que junto a la rueda delantera se encuentra un emblema que indica el tipo de motor o versión. En este caso el poderoso V6 turbo diésel denominado Lion, del cual les hablaré más adelante. Y por supuesto, otro punto a destacar es el diseño geométrico de los rines bitono de 20 pulgadas en esta versión, muy llamativos, los cuales calzan unas llantas en medidas 255-55R20 y que configuran un despeje con respecto del piso de 23.5 centímetros. Además, es importante mencionar varios detalles adicionales que trae esta versión Limited Plus. La primera es la barra deportiva en la parte de atrás, estas barras grises que se extienden a lo largo del platón y el sticker de 4-wheel drive ubicado en la parte de atrás que la diferencia de las demás versiones. Pasando a la parte de atrás, la marca norteamericana también propone un nuevo diseño de la compuerta donde se ubica la palabra grande de Ranger repujada en este lugar. Además, miren el nuevo diseño de los stops verticales, muy característicos de este modelo y por supuesto cuenta con un bumper con detalles cromados y un escalón en el centro. Ahí debajo también se ubican los conectores para el remolque y el tiro de arrastre. Además, sumó otro detalle, es que lateralmente cuenta con unos escalones para facilitar el acceso al platón. Otro detalle es que la compuerta tiene un dispositivo que aliviana al abrirla. Además, esto se convierte en una mesa de trabajo, ya que cuenta con estos dispositivos para poder enganchar herramientas y con una regla para poder medir tablas o cualquier otro objeto. Hay que destacar también es que esta versión incluye un protector para el platón con estas guías FlexBed, donde se pueden insertar separadores para dividirlo y ayudar a mantener la carga más ordenada cuando vayamos de viaje. Y otros elementos heredados de su hermana la F-150 son los puntos de anclaje para poner cuerdas y sujetar objetos, así como una toma de 12 voltios para enchufar aparatos electrónicos o herramientas. Es importante resaltar que el platón tiene 1.505 milímetros de largo
y 1584 milímetros de ancho, y el alto es de 529 milímetros. Esto nos da una capacidad de 1230 litros. También hay que resaltar su capacidad de carga, que es de 954 kilos en esta versión, incluyendo pasajeros y el combustible. Y un dato importante es que las barras de techo son totalmente funcionales y admiten hasta 85 kilos de peso. En total, esta camioneta es capaz de llevar un poco más de una tonelada. Además, es capaz de remolcar hasta 3.5 toneladas con frenos y 750 kilos sin frenos. Todo esto fue posible gracias a un chasis independiente rediseñado, el cual es más resistente a la torsión y a la tracción. Así se configuró una camioneta que mide 5.370 milímetros de largo, 2.208 milímetros de ancho con espejos, 1.884 milímetros de alto sin las barras de techo, con una distancia entre ejes de 3.270 milímetros. Además, esta versión ofrece unos ángulos de ataque y salida de 30 y 26 grados respectivamente, y el ventral es de 22 grados, además de una capacidad de vadeo de 80 centímetros, datos que resultan cruciales al momento de salir de aventura fuera del asfalto. Pasando a la cabina, la nueva generación de la Ford Ranger presenta un diseño mucho más actual y moderno. Miren, por ejemplo, esta gran pantalla vertical para el centro de entretenimiento. Además, también cuenta con nuevos materiales acabados, resistentes y plásticos blandos por casi todo el interior del carro, al menos en esta versión más equipada, que es la Limited Plus. Casi todo el interior es en color negro y combina con algunos detalles en piano black o esta pieza en gris brillante, que hace que se vea pues muy elegante. Y otro punto a destacar es que ahora es mucho más confortable, y eso lo van a notar una vez se monten en el auto, ya sea en el puesto del conductor, en el del acompañante o en el de las sillas traseras, que ahora les voy a mostrar. En cuanto al puesto del conductor, la verdad es que ofrece una muy buena posición de manejo. Las sillas vienen forradas en ecocuero o símil de cuero con costuras grises, que la verdad se ven muy bonitas. Además, vienen muy bien abullonadas. La silla del conductor tiene ajuste eléctrico en diferentes posiciones. La del pasajero es manual. Tal vez me hizo falta que tuviera memorias. En cuanto al volante, me gusta el tacto que ofrece. Es grueso, viene forrado en cuero. Es de 3 radios y, por supuesto, lo podemos ajustar en diferentes posiciones manualmente. Además, cuenta con botones para gestionar diferentes funciones, como por ejemplo el control de velocidad crucero, que es con limitador. Además, es adaptativo. De este lugar también puedo activar algunas ayudas a la conducción, subir y bajar el volumen, contestar una llamada. Y del lado derecho, otras funciones, como por ejemplo acceder al computador de a bordo o cambiar una emisora. Hablando del panel de instrumentos, en esta versión es completamente digital, es de 12.4 pulgadas, donde no solo se despliega toda la información relacionada con la conducción, en otras versiones este panel es de 8 pulgadas, sino que también aquí podemos ver todas las asistencias electrónicas que ofrece este vehículo. Además, la visualización de toda la pantalla cambia dependiendo del modo de manejo elegido. Volviendo a la consola central, aquí encontramos la otra gran pantalla, como les contaba en un principio. Esta es de 12 pulgadas, en otras versiones es un poco más pequeña, es de 10 pulgadas, también vertical, donde no solo accedemos a diferentes funciones de la multimedia, sino que también podemos acceder a otros comandos de confort. Y por supuesto, en términos de conectividad, cuenta con la interfaz SIM 4, que tiene conexión con Apple CarPlay y Android Auto. Además, recibe actualizaciones de software over the air, eso quiere decir que se actualiza inalámbricamente. Cuenta también con control de voz para dispositivos, incluye el manual del propietario digital, conexión Bluetooth y la cámara multimedia, además del monitor o navegador off-road, que es la pantalla todoterreno, la cual resulta bastante útil fuera del asfalto. Esto se lo voy a mostrar mucho más adelante. Y por supuesto, esta versión cuenta con cámara de visión de 360 grados. En este lugar se encuentra el botón de encendido, y teniendo en cuenta la pantalla vertical, las salidas del aire también son verticales. Justo debajo de la pantalla se encuentran los botones y perillas para gestionar el climatizador automático, que es de 2 zonas, que se complementa con otros botones en la pantalla. Justo debajo se encuentra un espacio donde podemos llevar el celular, y además cuenta con cargador inalámbrico,
Aquí hay dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, otro espacio donde podemos llevar monedas, algunas cosas. Aquí también podemos llevar la billetera, en fin. Este es el selector de los cambios que se llama eShifter, o la palanca de cambios eShifter, que cuenta con unos botones laterales para hacer los cambios manualmente. Dos espacios donde podemos llevar botellas, el freno electrónico, aquí está el auto hold, aquí está el botón para activar o desactivar los sensores de estacionamiento. Y este botón que es para activar la cámara todoterreno o off-road. Y este lado derecho está el selector para los modos de manejo o todo el sistema del 4x4. Y algo que quiero destacar es que ahora la nueva Ranger es mucho más práctica y funcional. Miren, por ejemplo, cuenta con una doble guantera o gaveta en el frente, una parte superior y otra en la parte inferior, muy amplia. Además, cuenta con este espacio donde podemos llevar las gafas, billeteras, en fin, otros objetos. Hay dos espacios laterales, uno en ese lado y otro en este lugar, donde también podemos llevar algunas cosas, la billetera. Todo esto se complementa con una muy buena guantera en el centro, que sirve de apoyabrazos, acolchada. Miren el buen espacio, ahí se encuentra una toma de 12 voltios. Y esto se complementa con un portagafas en la parte superior. A todo esto hay que añadir un nivel superior de equipamiento para su categoría. Por ejemplo, esta versión Limited Plus también incluye acceso sin llave, sensores de luz y lluvia, parasoles con espejos, retrovisor electrocrómico, sistema de sonido con 6 parlantes, que la verdad suena muy bien, desempañador trasero, elevavidrios eléctricos de un toque delanteros y traseros, sensores de parqueo en ambos extremos, entre otros elementos de confort. Y pasando a las sillas traseras, este espacio también mejoró frente a la generación anterior, y eso es debido a la mayor distancia entre ejes. Pero antes de mostrarles el espacio, miren, les voy a mostrar que la silla o la banca se puede subir. Yo la puedo sostener con este ganchito. Aquí yo puedo llevar herramientas o algunas otras cosas. Ahora la bajo muy fácilmente y por medio de la manija pues puedo acceder al auto. Como pueden ver, esta es mi posición de manejo. Miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente el espacio es muy bueno para esta categoría de pickups medianas. Aquí perfectamente caben 3 personas. Además cuenta con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Miren el túnel de la transmisión, no es muy alto para la persona que va en la mitad, y se complementa con un muy buen apoyabrazos y dos portabotellas. Ahora, pasando a hablar de seguridad, esta nueva generación llega con una abultada dotación, ya que desde la versión de entrada, toda la nueva gama de la Ranger viene con 7 airbags, control de estabilidad y tracción, control antivuelco, asistente de arranque en pendientes, control de balanceo del tráiler, control de carga adaptativo, control electrónico de descenso, anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños, apoyacabezas ajustables en altura y, por supuesto, sistema de frenos ABS con EBD y monitor de presión de las llantas. Pero además, esta versión Limited Plus cuenta con la suite de ayudas a la conducción llamadas Ford Copilot 360, con 10 asistencias avanzadas de manejo muy útiles y cada vez más indispensables en esta gama de vehículos. Esta versión cuenta, por ejemplo, con control automático de luces altas, asistente de precolisión con detección de peatones y vehículos, alerta al conductor, sistema de mantenimiento de carril, cámara de visión de 360 grados, asistente de frenado en reversa, control de velocidad crucero adaptativo con stop and go y centrado en el carril, asistente de intersección, asistente de manejo evasivo y monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado. Otro punto importante en la nueva generación de la 4Ranger es su oferta de motores, ya que las versiones XL 4x2 y 4x4, lo mismo que la XLS 4x4, equiparán el nuevo motor Panther de 2.0 litros turbo. Habrá una versión intermedia XLT 4x4, esa equipará un motor también Panther pero biturbo, y también está la versión más equipada, la Limited Plus, que es esta, con un nuevo motor Lion de 3.0 litros turbo diésel, todas Euro 6. Este motor V6 produce 237 caballos de potencia a 3.250 revoluciones por minuto y 600 Nm de torque desde las 1.750 revoluciones. Estos números la convierten en una de las camionetas más poderosas de su segmento. Además, cuenta con la función Start-Stop
para reducir los consumos, iba acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Ahora les voy a hablar de su desempeño, que la verdad sorprende en todo tipo de terrenos. Lo primero es mostrarles la aceleración. Pongo drive, vamos a fondo. 1750. Ahí ya se dispara el turbo. Y como pueden ver, pues tiene muy buena respuesta. Ahí ya vamos en 100 kilómetros por hora. Más o menos en unos 9 segundos logra los 100 kilómetros por hora. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 180 kilómetros de velocidad máxima aproximadamente. La verdad, un empuje muy bueno para este tipo de camioneta. Recordemos que pues estas pickups medianas realmente están diseñadas para un doble propósito, sobre todo sacarle mucho jugo en el 4x4, en terrenos destapados, en terrenos más agrestes. Y obviamente pues esta camioneta pues tiene muy buen desempeño, sobre todo en la pista, para los que les gusta pues tener una mayor aceleración o sacarle pues mucho más jugo a altas velocidades en carretera. ¿Qué más les puedo contar? Pues que realmente me ha gustado mucho la insonorización. Realmente no se nota mucho este motor turbo diésel. Es muy suave, no se siente incluso con los vidrios abajo cuando el motor está encendido y el carro está parado. La verdad es súper silencioso, muy bien ajustado. Además se nota la buena insonorización que tiene al interior del auto, no se notan casi los ruidos en el exterior. Otro detalle interesante es que tal vez me hizo falta que tuvieran levas para una conducción más deportiva, pero podemos hacer los cambios de una manera manual simplemente con un pequeño botón que está aquí en la palanca de este lado. Yo pongo M y ahí ya puedo hacer los cambios manualmente. Aquí hay un más y un menos, simplemente miren, bajo el cambio, 4, 3, 2, y ahí ya puedo tener una conducción personalizada. Pero en general, pues yo creo que la mayoría de ustedes lo van a manejar en automático. Ahí vuelvo a drive, volver a acelerar, miren la buena respuesta que tiene. Ahora, lo mejor de todo es la sensación de seguridad y el aplomo que transmite la nueva generación de la Ranger cuando se conduce, ya sea en carretera a un ritmo rápido o en vías llenas de curvas o también en terrenos destapados. La verdad es que el desempeño definitivamente es otra gran mejora frente al modelo anterior. Y todo esto pues se debe a las modificaciones hechas en la suspensión, la cual fue totalmente recalibrada y con los amortiguadores montados fuera del chasis. Así pues que se configuraron unas trochas más anchas, mejorando su estabilidad. También pues es más cómoda en su manejo, ya que no representa pues grandes balanceos, ni tampoco los típicos rebotes al rodar sin carga en el platón. Ahora voy a entrar a un terreno destapado y les voy a explicar cómo funciona todo el sistema 4x4 de la nueva Ranger. Normalmente cuando yo voy en carretera o estoy en ciudad, en autopista, en fin, el carro debe estar en 2H. Eso quiere decir que tiene tracción en solo un eje en la parte de atrás, o sea, tracción en las ruedas traseras. Pero si yo voy a entrar a un terreno destapado como este, yo puedo activar el 4H o el 4A, que es el 4x4 automático. Por eso es que este carro se llama 4-wheel drive, y eso es lo que lo hace especial a esta edición Limited Plus. Eso lo puedo hacer o lo puedo activar incluso hasta 120 kilómetros por hora aproximadamente. Ahora, si yo voy a entrar ya a un terreno pues mucho más complejo y voy a activar el bajo o la caja reductora, ahí tengo que parar el auto, ponerlo en neutro, poner un modo de manejo off-road. Puede ser, por ejemplo, este resbaladizo o lodo surcos. Ahí ya se está pasando automáticamente a 4H. Y después de 4H, como está en neutro, puedo activar el 4L, que es el bajo. Ahí dice cambio en proceso. Listo. Ahí la fuerza está multiplicada casi por 3. Y el carro, miren, ahí sale en el tablero, que se siente pues como mucho más rudo, más robusto, con más fuerza. Automáticamente, al activar el 4L, se va a activar la cámara todoterreno. Miren, si ven acá como las líneas guía por donde va cruzando el auto, entonces ahí podemos ver muy fácilmente por donde podemos transitar. De hecho, yo puedo poner acá en la cámara, voy a parar acá un segundo,
yo puedo activar, por ejemplo, que la cámara, miren, se vea o me simule la camioneta desde arriba, con las cuatro cámaras. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo cuando estemos en terrenos complicados. Voy a poner otra cámara, digamos, esta de cerca, a los lados. Miren, ahí se ve. Yo puedo ver perfectamente una piedra, un hueco o algo que esté ahí obstaculizando el paso. En fin, voy a volver a esta cámara. Listo. Eso lo hacemos siempre y cuando, o se activa automáticamente, con el bajo. Voy a devolver esta acción al 4H. Voy a estar nuevamente en neutro. Voy al 4H. Ahí dice cambio 4x4 en proceso. Listo. Ahí ya estoy en 4x4 normal y puedo seguir usando, digamos, el auto en un terreno no tan agreste. Ahora, les contaba ahorita que este carro tiene 6 modos de manejo. Para poder activar el 4x4, pues tuve que hacerlo rápidamente, pero miren, voy a contarles cuáles son. Realmente son el normal, eco, eso es lo que va a hacer, es economizar combustible. Hay uno que se llama remolcar al arrastrar, que es para poner un tráiler. Está el modo resbaladizo, lodo surcos y arena. Listo, entonces digamos que voy a dejarlo ahí en 4H para seguir andando en este momento. Bueno, para mostrarles otros detalles que trae este carro, voy a desactivar en este momento el bloqueo de atrás. Y como pueden ver, en la cámara todoterreno, que se activa ya sea con el modo de manejo 4x4, 4L o 4H, también yo lo puedo activar desde este botón. Y ahí se prenden el bloqueo diferencial trasero, que ya se los mostré, y el control de descenso, que es este. Cuando yo activo el control de descenso, el auto pues va a bajar mucho más fácilmente por una pendiente, por una colina, independiente si el auto va con un peso determinado. En fin, él va a sensar el peso que llevemos en el auto y así vamos a tener como un descenso pues mucho más seguro. Voy a volverlo a desactivar. Miren, aquí nos muestra, por ejemplo, el inflado de las llantas. Ese es básicamente todo el sistema 4x4 que tiene la nueva Ranger. Definitivamente algo que me gustó muchísimo de la nueva Ranger es todo el sistema de cámaras, que ya lo pudieron ver, incluso pues tiene muchas más funciones. Ahora, otros detalles interesantes para destacar en este modelo es que al ser un vehículo capaz de rodar pues fuera del asfalto, cuenta con protectores inferiores para proteger las partes vitales del motor, como la caja de transferencia o el tanque de combustible. Todas esas mejoras pues fueron el resultado de un exhaustivo proceso de desarrollo que contempló pues más de 1 millón de kilómetros de pruebas. Además, como les conté en un principio, pues hay que resaltar la buena capacidad de vadeo que ofrece la Ranger, que es de 800 milímetros, o sea 80 centímetros, y eso hace que pues podamos pasar o atravesar ríos o estanques sin afectar componentes del motor o algún elemento electrónico. Para completar, pues esta versión cuenta con frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas, algo pues que no es muy común en su segmento. Bueno, y otro detalle muy interesante para que tengan en cuenta es que Ford ofrece una garantía de 5 años o 120 mil kilómetros en este modelo, con mantenimiento preventivo incluido, pero eso es solo en las versiones XLT y Limited Plus, uno cada año o cada 16 mil kilómetros o cada vez que lo anuncie el IOLM, que es un sistema que eso traduce el monitoreo de la vida útil del aceite. Igual esto también funciona para la Blue. Cuando lleguemos a ese kilometraje, incluso él tiene un sistema que está dando una alerta, o sea, hay una alerta inicial, después hay una segunda alerta, hasta una tercera alerta. Incluso si nosotros por algún motivo no cambiamos el AdBlue, va a llegar un momento en el que el auto no va a encender, pero eso es por seguridad. Entonces puede ir incluso hasta los 16.000 kilómetros. Como pudieron ver, la nueva generación de la Ranger eleva la vara en el segmento de las pickups medianas, no solo por su diseño, tecnología, equipamiento, confort, sino también por el desempeño,
tanto para el trabajo duro, ya sea en terrenos off-road como en el asfalto. Una camioneta doble cabina con platón que seguro seguirá siendo todo un éxito para la marca norteamericana. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Ranger? Como siempre, déjame tus comentarios o preguntas al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, además de compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.